Conversatorio entre poetas latinoamericanas, un programa de radio itinerante de Luz Casino y Alejandra Muñoz para el Festival de Poesía de Fusagasugá 2020, organizado por la Fundación Cantemos Fusagasugá. Les esperamos el día 12 de septiembre a partir de las 7 de la mañana hora colombiana, emitiendo desde España para la radio Vive Fusagasugá 88.1, en transmisión directa con otras emisoras locales como Nueva Época o Furor Estéreo desde Pasca. Y en el exterior, con Planeta Latino Radio desde Madrid y Cronopios desde Houston, Texas. Conversatorio entre poetas latinoamericanas, porque la poesía es un arma cargada de futuro. Sean todos bienvenidos a la al cuarto recital del Festival de Poesía de Fusagasugá en su octava versión. Nos place y nos honra hoy tener una gama de poetas increíbles de diferentes partes de nuestro continente. Un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través del Facebook Live y que pueden disfrutar de este encuentro virtual para celebrar la palabra y para afirmar que poesía eres tú. Le agradecemos infinitamente y hacemos un reconocimiento especial a los poetas que nos acompañan hoy, que nos honren con su presencia y su participación, a Alberto Castaño de Colombia, a Romina Funes de Argentina, a Yirama Castaño de Colombia, a Marta Miranda de Argentina, a Valdec Almeida de Jesús de Brasil y a Berta Lucía Estrada de Colombia. Es para nosotros un verdadero placer contar con su presencia y que nos honren con su participación. También un reconocimiento y sobre todo un reconocimiento especial para Yirama Castaño y para Berta Lucía Estrada, que ornan este festival con su presencia y que realmente es para nosotros muy importante su apoyo, y hacemos por eso este reconocimiento especial. Y también para todos los demás poetas, para Alberto Castaño, que nos ha acompañado en otras oportunidades y que ha sido un referente en la poesía fusagasugueña, en la poesía local. También a Romina Funes, poeta argentina, a Marta Miranda, también argentina, y a Valdec Almeida, brasilero, quienes con su participación enriquecen este encuentro tan especial. Sin más preámbulos, entonces, quiero contarles que vamos a iniciar este recital con Alberto Castaño, poeta colombiano y fusagasugueño. Nos va a estar deleitando con su participación, con su poesía. Va a iniciar y pues quiero también hacer notar que la poesía es un aliciente, un bálsamo frente a esta situación tan difícil de violencia que padecemos en Colombia, como también en toda Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos, Albertico, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Brian, muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto tenerte. Permíteme presentarte, Alberto. Para todos y para todas, quiero contarles que Alberto Castaño es originario de Manzanares, Caldas, pero es fusagasugueño de adopción. Ha publicado las siguientes obras: Réplica de la Lejanía, Injurias y Días Grises. Una parte de su obra ha sido publicada en revistas, periódicos y en algunas antologías poéticas. También hace parte del colectivo literario La Metáfora y de la asociación del grupo literario Acoletras de Fusagasugá. Ha sido cofundador de la revista Trashumancias y Desde los Barrios, redactor de prensa en Suma Opinión y en algunos periódicos locales. Ha participado en diferentes festivales internacionales de poesía.
Albertico, muchas gracias por tu participación y entonces la palabra es toda tuya. Gracias, Brian. Para mí es una alegría estar aquí nuevamente con ustedes en esta fiesta de la palabra. Y pues más que todo, no tanto porque me escuchen, sino para escuchar ese bello ramillete de poetas latinoamericanas que nos acompaña hoy física o virtualmente. Porque ¿quién va a querer ahora escuchar mi canto si mi cantar se hizo triste como el llanto lastimero de las madres de agosto que en su infortunio tributaron pródigas con la sangre impúber de sus hijos a la tierra inmutable? ¿Quién va a querer ahora presentir el viento ondulando en el cañaduzal para darle la bienvenida al sol de la mañana, si su dulzura se hizo símbolo de ignominia, mezquindad y tormento? ¿Quién, estando cuerdo, no se duele de los hombres, niños y mujeres que en el ejercicio de su existir han caído ante el maléfico influjo de los ángeles rastreros de la muerte en Samaniego, Tarazá, el Tambo, Sinaruco, el Catatumbo, y de los hombres que hacen patria en la montaña, donde una bala vale más que la vida, por eso se la juegan por encargo, la ofrendan, la rifan, la arrebatan, para entregarla sin prejuicios en bandeja de plata a los jerarcas del mal? ¿Quién podría cantar ahora sin que su canto se haga llanto, sin que su voz se quiebre como frágiles notas de cristal? Si las mujeres han puesto la más alta cuota de dolor, cuando extraen de las fauces de la noche negra, sin más consuelo que las lágrimas y la tristeza, a sus padres, sus hombres, sus hermanos, antes de que se pudran en el siniestro socavón. ¿Por qué no? ¿Por qué no robar el pan si tengo hambre y ningún corazón alarga su mano generosa para rescatarme con decoro de este cósmico flagelo? Si la despensa de los elegidos, ignorando su misión ni su esencia, revierte en su opulencia en los basureros del mundo. Allí donde los puercos más humildes y las ratas altaneras festejan con hartura el dolor de los avaros. ¿Por qué no dejar en paz la carreta que surca apacible las calles heridas de abandono, con sus carreteros voceando la fruta madura que habrá de malograrse si no llega a tiempo y devaluada a las entrañas hambrientas de los pobres? ¿Por qué no beberme el vino ajeno si estoy triste? Si el mejor vino siempre ha sido ajeno y frisando el ocaso todos estaremos tristes. ¿Por qué no, si los que pudieran consolarme lloraron sobre mi pecho el dolor de su partida y bebí con ellos en el mismo cáliz el dolor profundo que destila el alma en el instante íntimo de la despedida? Yo también lloré, siempre he llorado, cuando mis más grandes amores me abandonan y dilatan sus huellas para que no los halle. ¿Por qué no quitarle la mujer a mi hermano si hace tiempo los separó el hastío y ni siquiera concilian la esperanza de volver a amarse? ¿Por qué no? Si en su pecho aún palpita la ternura y su mirada es un beso casto
para mi corazón. ¿Por qué no atacar por la espalda a mi enemigo como cualquier perro mansalvero? Si soy capaz de vender a mi mejor amigo, de negarlo o de trocarlo por el almuerzo de Jacob. ¿Por qué tendría que dar más de lo que tengo? ¿Por qué tendría que ser mejor de lo que soy? Si por ser manso y humilde me han golpeado, y cuando intenté ser libre me quitaron hasta la dosis personal de sol. Días grises. ¿Para qué quiero una flor si lo que tengo es hambre? Irascible e irracional hambre de hiena, la misma que socava las entrañas heridas de los combatientes y hace largos y grises los días de la espera. La misma hambre que llega al hospital a refugiarse bajo las sábanas raídas de los enfermos pobres, huyendo de los pueblos arrasados y de los campos saturados de guerra, donde la metralla ostenta más virtud que el trigo y la sangre que brota de repente como flores furtivas es promesa de abundancia a las aves carroñeras. El hambre sin escrúpulos que aborda al vagabundo en su alucinado viaje sin meta, sin tregua y sin retorno, deambulando intrincado laberinto donde hasta la misma muerte suele tornarse esquiva. La misma hambre lenta y fatigada que camina descalza por el ancianato, sórdido monumento a la nostalgia, donde la experiencia se pudre de soledad y olvido. El hambre elemental proletaria cotidiana que a mansalva ataca el austero cambuche de los jornaleros y el albergue transitorio donde los sobrevivientes y los desterrados toman aliento o cambian de estrategia para seguir la vida. O el hambre aquella que en su lucha impía de sus brazos macros arrebató a la madre el hijo que temblaba como un pétalo de frío, de miedo y de desesperanza. ¿Para qué quiero una flor si mi tristeza es de hambre y el hambre duele más que la tristeza? La otra misión, dedicado a las mujeres y especialmente a estas bellas poetas que nos están acompañando. Ante todo, enaltecer, cualificar y, si es posible, llevar en el corazón sin discriminación ni prejuicios al prolífico género que encarnó mi madre. Es la otra misión. Ser su punto de apoyo, su equilibrio, proteger su integridad y promulgar sus derechos no es más que otorgar justicia a su abnegado silencio. Reconocer en su condición polifacética la magia creadora de la vida implica el sagrado compromiso de impermear su causa evolutiva ante la opresión, la injusticia y otras oscuras injerencias, aún a costas de tu propia vida. Ojalá no, pero si en su aventurado camino la ignorancia o la miseria la esclavizan, arráncala de las manos del verdugo. Ofrécele el refugio de tus brazos, pero enséñale el camino de la libertad.
Adopta su dolor y su desesperanza sin salvedades como si fueran tuyas, porque escrito está que beber con ellas en el mismo cáliz es la otra misión. Albertico, muchísimas gracias. Es para nosotros un orgullo y un privilegio escucharte tú en tripotente voz esos poemas tan profundos y tan sentidos, que son además tan urgentes ahora en este momento de injusticia, de opresión y de convulsión social. Gracias, Brian. El placer es para mí y es un honor acompañarlos siempre. Entonces te mereces un abrazo y unos aplausos virtuales. Gracias, gracias. Quiero también hacer mención especial de Tegua Cultura y de Sebastián Muñoz, quienes son unos grandes apoyos para este festival de poesía, a Henry Jiménez, director de la Fundación Cantemos, que ha sido pues sin duda la pieza clave para que este evento haya sido llevado a cabo. Y muy bien, seguimos entonces en ese orden de la palabra con Romina Funes. Romina nació en 1981 en General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Organiza y conduce el ciclo Letras y Música, Poesía, Cuentos y Música en Vivo desde 2010 de forma autogestiva. Publicó Un Modelo Vivo, editorial Nueva Generación 2012, Todo el Paisaje de la Sombra, editorial La Más Médula 2015. Y 10 noches en el cuadrado, editorial El Jardín de las Delicias 2015. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués y rumano, publicados en revistas culturales del país y del exterior. Participó de festivales internacionales de poesía en Argentina, Canadá, México, Francia y Cuba. Asimismo participó de antologías, entre ellas Poetas del Nuevo Milenio, compilación de Freddy Yeset, Colombia, ¿Cómo decir? Compilación de Patricia Vence Castilla, editorial Ruinas Circulares, Argentina, y Puentes Poéticos, escritoras jóvenes de Argentina y España, selección de Susana Suark, editores del IMFC Argentina. Bueno, es para nosotros un placer tener a Romina Funes con nosotros en esta versión de la octava versión del Festival de Poesía. Bienvenida, Romina, y tienes toda la palabra para ti. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor para mí estar hoy acá con ustedes, compartiendo esta noche aquí en Buenos Aires ya y esta tarde allí en Colombia, en todos esos usos horarios en los que nos podemos encontrar, por suerte, mediante la virtualidad. Así que, bueno, gracias a las personas que organizaron, que organizan este festival, que requiere de tanto esfuerzo, los que organizamos cosas sabemos cómo es esto, así que un abrazo gigante y un honor estar compartiendo con poetas tan queridos y bueno, aquí a compartir mi poesía. Voy a leer algunos poemas inéditos. De un libro que ya terminé y seguramente va a salir este año. Como en la canción, la silla venía labrada y ajusté sus relieves hasta que fuiste parte del tallado. Sándalo rojo, dijimos, pero pensamos en el color y la textura del quebracho. La bandeja cargada sobre la mesa, lúcida entre nuestros cuerpos callados. ¿Cuándo voy a poderte? El bosque era inmenso y giraba. Te ofrecí mi nombre para limitarnos. El vidrio en la punta enmarca la piel. Es un límite para el temor de la carne. Tu cintura invierte las distancias, me obliga a desplegar y refugiarte, a saborearnos dentro del mismo pan, con las manos voraces
ante los detalles. Soltamos liebres y la siembra es dócil. Vuelo a vos en este mapa sin color, donde aprendí a distraer a los osos, espantar a las orquídeas, esperarte. Estamos suspendidas en el inicio del cuerpo. El jilguero viene y suelta la noche, mide las bocanadas de deseo, la forma en que me vuelco invisible sobre vos y devuelvo el miedo a los hombres del mundo. ¿Acaso en el canto, en el agua? La noche también suelta pájaros. Es un ruego leve para que tus oídos despierten. Apartar las piezas que débilmente componen nuestro invierno. Volver al silencio que necesitan tus ojos, ahora que el cardo brilla en la noche y proyecta figuras que lo elevan. Almacenar los detalles como perlas a las que ahora nos debemos, porque conocemos las dinámicas del río, el filo de las bocas bajo la cascada, la tenue cadencia que se precisa para que tus manos hagan crecer el día. Empezar por el centro. Como en la meditación, un escondite aparente es el principio de todo. La cifra da cuenta del nivel. El vuelo espontáneo es un salto, una explosión casual, huesos rotos y semillas. Pero somos no solo este fruto amarillento y desprendido tan lejos de la rama que lo vigoriza. Somos muchas. Y nosotras, más y más, cada vez. Cuerpos inmediatos por un mundo amable. Gracias. Muchas gracias a ti, Romina, por esos poemas tan originales y por tu voz tan especial al declamarlos. Se me queda mucho esa frase, el jilguero viene y suelta la noche. Me parece una imagen muy bellísima. Me gustaría de pronto, si nos quieres comentar en un minuto, acerca de tu nombre. Romina Funes, ¿tiene que ver de pronto con un adjetivo borgiano? ¿Tendrá que ver con Funes el Memorioso? Quizá, no. O tiene que ver con otra cosa. Bueno, sí, con el Memorioso compartimos solamente el apellido. No tengo esa memoria, no recuerdo todos esos detalles, por lo tanto no vivo atormentada, soy mucho más libre. Pero sí, donde voy, donde leo, me hacen la misma pregunta y me encanta. Quiero decir que me siento la sobrina de Borges, no mentir. No, no tenemos nada que ver. Por lo menos eres coetánea. Y coterránea. Somos coterráneos, sí. De Borges. Bueno, quisiera leerles a todos algunos saludos que nos hacen desde el chat del Facebook Live. Héctor Augusto Cuestas Venegas dice: Maestro, es un honor escuchar su voz con esos poemas que llegan al fondo del alma. De verdad que nos sentimos dignamente representados con su presencia y su obra, hermosos y bellos poemas, refiriéndose a Alberto Castaño. Patricia Dan Cochian, espero haberla leído bien, dice: Buenas noches desde Argentina. Va Poesía Argentina dice: Salud desde Argentina, que viva la poesía. Natalia Jaramillo dice: Salud amigos, conectada desde Envigado, un abrazo cálido a todos, que la poesía nos salve del dolor. Lorena Bernal Rojas dice: Digno representante de la poesía de este rincón de Colombia.
Luna Muluk dice Alberto Castaño, digno representante de la poesía fusagasugueña. Fernando Cuestas, saludos a los poetas y las poetas. Leandro Frigoli, poetas y amigos, que viva la poesía. Jairo Pinto, saludos conectados de Salvador Bahía, Brasil. Lorena Cruz, ¿para qué quiero una flor si mi tristeza es de hambre? Poesía pura. Diego Galíndez, excelente, un saludo, saludos de Villavicencio. Fernando Cuestas dice, hermosa y talentosa poeta Romina Funes, es un gusto volverte a escuchar. Valdec Almeida de Jesús, maravilloso encuentro con poetas de Latinoamérica en el octavo Festival de Poesía de Fusagasugá. Cundinamarca, Colombia, gracias a todos por la invitación, es un honor estar entre todos y todas. Muy bien, ya tendremos la oportunidad de escuchar a Valdec Almeida de Jesús. Muy bien, estos son algunos de los saludos. Por último, Luz María López dice, Henry Jiménez, gran gestión, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por sus saludos y por sus comentarios. Ahora entonces vamos a continuar en el orden de la palabra. Con Jirama Castaño. Jirama Castaño, Huiza, es poeta invitada al octavo Festival de Poesía de Fusagasugá en el 2020, nos ha acompañado en la séptima versión también. Nació en Socorro, Santander, poeta, periodista y editora. Participó en la creación de la revista y de la Fundación Común Presencia. Hace parte del Comité Asesor del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas de Cerete, Córdoba. Sus poemas han sido traducidos y publicados en medios de Colombia y el exterior. Ha participado en los más importantes festivales de poesía en Colombia y en encuentros de escritores a nivel nacional e internacional. Pues para nosotros es un verdadero placer tener con nosotros nuevamente a Jirama Castaño. ¿Cómo te encuentras, Jirama? ¿Nos escuchas, Jirama? ¿Aló? ¿Ya? Ok. Bienvenida, Jirama. Gracias, Brian. De verdad que los felicito por esta nueva versión. Muchísimas gracias. Sé cuánto se mueven, cuánto se han movido con este festival. Para mí esta región es preciosa. De verdad que celebro mucho estar con mis amigos poetas. Yo espero que puedan venir pronto a conocer esta región y a conocer a su gente que es tan especial y a conocer este festival que es tan grato, tan amoroso. Sé que después vamos a ver el color de todas las flores de Fusagasugá y las bromelias que crecen allí. Bueno, quiero decirles a todos que Jirama Castaño es una de las máximas representantes de este género en nuestro país, por lo menos, y también en Latinoamérica. Así como Berta y como muchos de los que estamos aquí, es realmente placentero para nosotros escucharte nuevamente y bienvenida, toma el uso de la palabra, bien puedas. Muchas gracias. Pues de nuevo, saludos Brian, Henry, tengo todavía tu pluma, Brian, aquí en mi casa, a todo el equipo técnico, a las amigas Marta, Romina, Berta, la monstrua, Alberto, a Valdec, un honor muy especial para mí leerles estos poemas inéditos hoy en honor a ustedes. Empiezo con un poema que se llama Silencio. Está basado en un documental de una directora brasilera, Tilka, y que a su vez está basada en una exposición de fotografía del poeta brasilero Eustaquio Neves. Así que a los dos los invito a conocerlos. Este poema, que se llama Silencio, tiene un epígrafe de esta directora brasilera que dice: cada fotografía deja un rastro de silencio. Uno. La lluvia se ha colado por las grietas, como gotas de alma que vagan por la casa,
La bombilla no enciende, pero haces de luz se vuelven mancha, mientras el recuerdo se deshace. Hay tres nubes hoy sobre la montaña y una luna que amenaza dejarse caer sobre los campos. Formas sin formas, pizcas de vida como el gris, blanco arriba de blanco, negro bajo el negro, blanco sobre negro, nada en el recuadro. Las hebras de tu pelo se encogen en su propio rizo y yo estiro las mías hasta cubrir los labios. Toma mi cuello, las huellas de tu mano. Afuera, la losa tiene cicatrices de erosión y nada podemos hacer nosotros desde la ventana. 2. Corren todos. La delgadez extrema se enreda en los pies y arrastra el viento con su pierna. La arena seca por el sol se levanta cuando el que juega pasa. Lejos de estos ojos, los edificios parecen fantasmas, inalcanzables alturas al otro lado de esta cuesta, de estos trozos de ladrillos, de estos pedazos de madera hueca, de estas planchas de metal que son los techos, de estas chozas que son las casas nuestras. Toda cometa va detrás de Dios. 3. No te detengas, no mires. La línea de agua que fue la infancia se desdibuja en el papel y se riega por él como metal fundido. Pliegues de estaño y cobre se toman los espacios blancos del retrato. Hermanas mías, perdimos las piernas. Solo nuestras faldas se balancean en el marco. 4. La vitrina exhibe el cuerpo de ella que se ladea acurrucado. El tiempo borró su rostro. Encima de la misma caja está él, caído. Al costado, su brazo se desliza. De rodillas, avanzamos los 12 pasos del Via Crucis. Anoto en mi cuaderno los árboles nativos. Es la misma habitación que compartieron. La puerta abierta, la ventana, la montaña y el vacío. 5. La piedra entra al agua y la onda refleja el pececito de plata que comienza a perseguir las migajas de esta noche. 7. He visto pasar 20 veces los 9 rostros de mi madre. Capa sobre capa, las líneas de su imagen, sus partículas suspendidas en el aire. 7. Frágil la sombra, frágil el cuerpo que se descascara. La tinta corre por el brote de moho. Nada, ni siquiera el velo del tiempo puede cambiarle el color a la piel. 8. Empina los pies sobre las desnudas piernas. La tierra ha acabado 2 zanjas que se alargan. 9. Entreabre su boca la mujer objeto. Letras rojas forman la palabra femenino. Solo transparencia en el nitrato. La vida está a punto de arder. 10. ¿Cuántas historias he guardado en este álbum? Escamados rostros se descomponen ante mis ojos. Imágenes de plata. Pigmentos de memoria. Bueno, quiero leerles otro poema largo y con este termino, dedicado a un líder social de los casi 300 asesinados en este tiempo, en este corto tiempo de los acuerdos de paz. Este médico tradicional y aguacil del Cabildo Indígena de Tacuello pertenece a la comunidad Nasa que habita en Toribío, Cauca. Se llama De Huala. Soy Huala y hablo la lengua Nasa Yuhue. Este que ves al lado mío junto al cuerpo que se desangra
es mi bastón de mando. Muerto fui, un domingo al empezar agosto y anunciarse el día 4 con el aleteo del mensajero del sol. Lo vi la tarde anterior al salir de la aldea de la luz donde está mi casa. Imaginé que traía flores en su pico y que a la vereda la invadían los olores de los leños y la comida hirviendo. Creí que vendría con la suerte y la alegría de la minga en ese vuelo. Fue un instante, pero bastó para alejar el extraño frío que se metía en mis pies desde el subsuelo, paralizando mis dedos. Esa tarde soñé con bailes. En el ocaso señalé el lugar de las tres piedras. Aquí la mujer, el agua y la luna, allá los hombres, y en la esquina los niños, los nietos del trueno y el territorio del gran pueblo. Le di gracias al abuelo fuego y le dije adiós a la tulpa. Yo lo presentí en mayo, cuando las garzas comenzaron a caer de los árboles por el veneno y desconocidos llevaban la madera después de la tala cerca al cementerio. También fueron víctimas de la ponzoña, los ratones, las abejas, las arañas y las palomas. Alguien no quería desecho en esas tumbas. Antes de salir, en el sereno de la madrugada, revisé las plantas amargas y corté algunas dulces. Intercalé en la huerta las bravas con las frías y las calientes. Les pedí a todos no molestar al duende, caminar sin hacer ruido por los bosques y recoger muchas, pero muchas hierbas alegres. Ir al páramo por la yacuma y el apio. Muerto fui esa mañana, a la salida del sol, cuando saludaba al viento. El pájaro pijúa cantó al lado derecho. Alcancé a escuchar un sonido infinito y seco y cómo entraban en mi cuerpo los destellos. Tengo en mi bolsillo las cáscaras de canelo que bajé de la montaña. Ahora camino rumbo a los páramos donde viven los ancestros. Me muevo entre la niebla y los valles estrechos. Equilibro los espíritus, busco la armonía. Soy Wala y este es mi bastón de mando. Me hablan las plantas y las hierbas. Llovió la noche de mi muerte y yo me sentí hijo del agua. Muchas gracias. Jirama, muchas gracias por tus poemas tan mágicos, tan bellos. Realmente están muy buenos, ¿eh? Personalmente me gustan mucho, sobre todo un par de versos que dice: ni siquiera el brote del tiempo puede cambiarle color a la piel, o toda cometa va detrás de Dios. Me parecen imágenes muy bellas, y creo que así como dicen tus versos, en este momento necesitamos goticas de alma. Muchas gracias por tu participación, es realmente un privilegio escuchar esos poemas de tu propia voz. Y nada, pues realmente un verdadero placer. Gracias. Bueno, comentarles que siguen los comentarios de las personas, leer algunos. Fernando Cuesta, Cometas de Dios, hermoso. Richard Pons Rojas dice: qué hermoso poema, Jirama. Fernando Cuestas: imágenes de plata, pigmentos de memoria, hermosísimo. Cristian Avellar: salud de Valparaíso, gran maestros, Ametista Núñez, mucha belleza, grande festival. Luna Muluk: gracias, Jirama Castaño, por tu poesía sentida y social que logra hacernos ver la cruel realidad de nuestra sociedad. Gracias por ser mujer y poeta. Tarulá Flores Prieto: gracias por tu enorme poesía, querida Jirama, te abrazo. Muy bien, muchas gracias a todos los, a todas las personas, todos sus comentarios. Veo que tiene fanaticada Jirama, y cada uno de los que están acá creo que también sus amigos y sus familiares, y muchas personas pueden escucharlos y también llegar pues a aquellas, aquellos oídos que aún no han degustado de esta hermosa poesía. En ese orden, continuamos con Marta, Marta Miranda, poeta argentina, nació en Mendoza,
poeta y escritora, magíster en escritura creativa y gestora cultural. Tiene libros de poemas publicados en los siguientes títulos: Mea Culpa, 1991, El Oleaje, 1998, La Misma Piedra, 2004, Nadadora, primera edición 2008, segunda edición 2018, El Oleaje y otros poemas, antología bilingüe 2013, antología Cuadernos Amer Hispanos, México 2013, El Lado Oscuro del Mundo 2015. Participa de las antologías Poetas Argentinas 1961, 1980, Animales Distintos, Muestra de Poesía de Argentina, España y México. Autores nacidos entre 1960 y 1969 en México, DF. La poesía, Ecos de des Arts, Editions, Bruno Ducey, Francia, entre otras. Traducida parcialmente al francés, catalán, portugués, inglés, croata e italiano. Dirige junto al escritor Ricardo Rojas Airala la asociación cultural Va Poesía Argentina, desde donde organizan el Festival Internacional Va Poesía Argentina, Literatura e Inclusión. Desde el año de 1986 reside en Buenos Aires. Para nosotros es un honor tener una poeta con esta trayectoria. Marta, bienvenida al festival. Hola Brian, bueno, buenas noches a todos. Antes que nada quería agradecer muy especialmente a Henry por la invitación, a Brian tu presentación hermosa, a la amiga Girama y a todas estas compañeras y compañeros con los que alguna vez he compartido poesía o vida y poesía, como me gusta decir a mí, y a los nuevos amigos y amigas. Bueno, voy a leer un libro de un libro inédito que se llama Así en la Tierra, y el libro tiene un acápite de Gonzalo Arango, que dice: en su vano clamor de las lluvias, las flores exhiben una belleza trágica, encendida, oponen a la muerte su único poder, la belleza. Quien habla es el paisaje. ¿Qué desearías, corazón, frente a retratos familiares sin recortes, en donde convivieran los vivos con los muertos? Nadie una pregunta, una silueta dibujada en la plaza, todos presentes, ninguno desaparecido. ¿Cuál sería tu deseo, corazón, frente a un paisaje nunca roto? En el refugio. Sentadas una junto a la otra, descalzas, todavía mojadas por la lluvia, miran el trajinar de hombres y mujeres buscando un rostro en donde anclar. Todo es nuevo, la ropa que se han puesto, las mantas, las tazas en las que ahora toman el café, objetos que aferran temblorosas como si hubieran perdido la costumbre de tener entre las manos algo que les pertenezca. Una peineta en forma de mariposa, guardada con esmero en el fondo del morral, es toda la certeza de que hubo alguna vez un fogón, una mañana. Por fuera de la casa, la vida siempre será prestada. Cargados en la espalda, solo los fantasmas viajan de una población a otra. Arreglo floral. El rayo del sol cae sobre la mesa, dándole a las flores apariencia de pequeños fantasmas de corazón oscuro. Como reafirmación de lo que hoy existe, si todo sale bien, mañana volveré a esta mesa, pero las flores ya no serán las mismas. Unos segundos robados a la noche, el girar de este mundo hará que todo cambie. El triángulo de sombra, la ventana por donde miro el mundo, los pequeños fantasmas que tiemblan con su luz. Quinceañera. Con sus lindos zapatos de cumpleaños es una princesa. Entonces quiere
bajar la cuesta del barrio, alejarse de la confusión de casas a medio terminar, atravesar la ciudad, cambiar de música, no ir en esta noche la balacera. Mártires de la UCA. Lleva una cápita que dice: les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Monseñor Óscar Romero. Al final de la cuesta que bordea el edificio del claustro de la universidad está la casa. En el punto más alto, el solar que oficia de terraza, dispusieron las 8 fotografías, tamaño natural, sonrientes, imágenes de la cotidianeidad, una al lado de la otra, en una comunión eterna. Frente a ellas, en el lugar de los fusilamientos, hicieron un jardín de rosas aterciopeladas y oscuras, como la sangre que bebieron. Río Magdalena. Tu tarea, pescador, era traer el pan y los peces a la mesa. Tu padre y el padre de tu padre no hablaban de los muertos. Sin embargo, aquí estás, a la vera del Magdalena. Ojos oscuros se adivinan bajo la correntada, bocas que repiten todavía la última pregunta. Cuerpos como peces se pierden río abajo. Río arriba, la tristeza remonta hasta el corazón de todos. Mudanza. La mujer quedó en la casa. Pasó todo ese día mirando hacia la cuesta por donde desapareció el camión en el que se los llevaron. A la nochecita escuchó que en la quebrada encontraron 2 cuerpos y otros 2 cuerpos más por la mañana. Fue entonces que decidieron irse. Guardó la hamaca, cerró postigos, tomó al niño y una valija chica, trancó la puerta atravesando un palo y fue a acomodarse en el camión junto a los pocos vecinos que quedaban. Los perros lo siguieron jadeantes hasta la cima de la cuesta, hasta que desaparecieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus ingeniosos particulares poemas. Y quiero también agradecer a todos los poetas que asisten particularmente hoy, porque con su participación engalanan, además de la palabra, también este festival, que ahora pues realmente ha sido un gran experimento y en el cual hemos aprendido mucho hacerlo de forma virtual. Es una nueva forma y creo que nos estamos uniendo, nos estamos juntando diferentes voces para hacer de esta experiencia poética algo muy chévere que alcanza o que tiene un gran alcance en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Quiero comentar también algunos saludos. Patricia, este ya lo leí. Talula Flores Prieto dice: qué felicidad volverte a escuchar, Mirandita. Celebro tu poesía. Eldi Toro, abrazos de reconocimiento, poetas. Richard Poetus Rojas, no oír esta noche la balacera. Impresionante, Marta, bellísimo. Eudris Planche Sabón, Marta Miranda, mi admiración hacia tu obra, qué maravilla. Tu poesía me arrebata, me duele, me emociona, la vivo. Marta Sibelong, Romina, Marta, Girama, abrazos. Natalia Jaramillo, por más palabras y versos como los tuyos, Girama. Muy bien, estos son algunos de los comentarios. Infinitas gracias nuevamente. Ahora continuamos en el orden de la palabra con Valdec Almeida de Jesús, escritor, poeta, periodista y activista cultural brasilero, patrón del premio Pollo, que salta de literatura desde 2005, autor de más de 20 libros, coautor de 150 antologías,
Ha publicado textos en inglés, portugués, italiano, alemán, holandés, francés y español. Embajador del Parlamento Internacional de Escritores de Colombia, miembro fundador de la Unión Bahiana de Escritores, UESC, y del Habla Escritor 2009. Participa de academias de letras y asociaciones de artistas de la palabra. El poeta se alimenta de ese caldero de palabras y rimas, intercambia experiencias y hace su contribución a la escena literaria bahiana. Fue presidente del Colegio Sectorial de Literatura del Estado de Bahía en 2012 y 2013, y es miembro del Consejo Directivo del Plan Municipal del Libro, de la Lectura y de la Biblioteca del Municipio de Salvador. Muy bien, un placer tenerte con nosotros, Valdec, sé bienvenido, y puedes deleitarnos con tus poemas a nosotros. Buenas tardes a todos y todas. Antes de todo, un saludo a los y a las fusagasugueños, fusagasugueñas, a la ciudad Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia. A los artistas que aquí están, Alberto Castaño, Robina Funes, Marta Miranda, Chirama Castaño, Berta Lucía y Brian Cifuentes. Me encanta estar entre vosotros a participar de la octava edición del Festival de Poesía de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Bien. He violado los 10 mandamientos y no me he pasado nada. Haré la tabla de mis mandamientos y los violaré también. No iré al cielo porque no tengo alas. No iré al infierno porque no puedo cavar un agujero. No flotaré porque no soy tan ligero. No desapareceré en el aire porque tengo cálculos renales. Así como la nieve se derrite y se convierte en un río para no morir, yo me convierto en lágrimas para mojar este suelo y regala una planta que puede nacer de mi emoción. Al menos un sueño, una esperanza, yo puedo dejar. Imagen y semejanza. El cerdo tiene Dios con hocico. La gallina tiene Dios con pata de gallina. El asno tiene Dios con cola. El buey tiene Dios con cuernos. El elefante tiene Dios con trompa. El zorrino tiene un Dios maloliente. La cebra tiene un Dios rayado. El burro tiene un Dios bien dotado. El cangrejo tiene un Dios que camina de costado. La serpiente tiene un Dios que repta. El hombre o la mujer pueden tener el Dios que quieren, pero él o ella prefieren la imagen y la semejanza. Decidí terminar la fiestita y rompí el espejo. Me voy a casar con una puerta. Abriré y cerraré cuando lo desee. Y no me importa si tiene ojo de cerradura o quien esté adentro o afuera. No me importa si ella habla, si tiene falo o si vuelve duro o dura. Me voy a casar con una puerta. Y no quiero saber nada de entradas o salidas. No quiero saber de entrarle solo un poquito. Ni de vecinas o vecinos. Me voy a casar con una puerta. Viva o muerta viva, ella será mi aorta, mi sangre,
mi menstruación. No quiero opiniones sobre si soy tonto o inteligente. Me voy a casar con una mujer muerta. Me voy a casar con una puerta de madera, vidrio, vino, una puerta de pajarera. Un rayo, una pelea, una mierda. Me voy a casar con una puerta. Y no quiero una ley o reglamento. No quiero escuchar ni hablar. No quiero ver ni cagar. Todo lo que quiero es casarme. Y ella, tonta, sorda, lisiada, lamida, polida, no importa, me voy a casar con una puerta. La licuadora. Cuando pensaba en la vida, temblaba, su corazón latía con fuerza y bombeaba líquido caliente por todo el cuerpo. Sentía calor entre las piernas. Aprendió que esto era un pecado mortal. Intentó detener su erección. Se contradijo entre pecar y pedir perdón. La tortura mental retorció su espíritu. El dolor hirió su alma. La salida noble era la licuadora. Se encendió a máxima velocidad. Puso el pecado dentro. Gimió el dolor. Se horrorizó al ver la sangre y la carne rota esparciéndose. Con sus manos en el cielo, sintió la energía celestial que atravesaba su cuerpo. Cayó ensangrentado y antes de perder el conocimiento, creyó que había sido perdonado. Y para terminar, en homenaje a las mujeres que están aquí en este encuentro, que son mayoría, ¿y si Dios fuera mujer? Y si fuera igual a la naturaleza, a la tierra, a África, útero de todo conocimiento y sabiduría. Y si fuera negra, o indígena, o gitana. Y si fuera gorda, ¿será que Dios sería estereotipo de pasividad, sumisión, deprendada del hogar? ¿Sería? ¿Y si Dios menstruase, tuviera síndrome premenstrual y se sangrara todos los meses? ¿Y si sintiera cólicos, dolores del parto, amamentara, cuidara de la cría? ¿Cómo sería? Si Dios fuera mujer, ¿tú tendrías respeto? ¿Colocaría una imagen de ella en el pecho? ¿Harías imagen o dibujo de la estatua Cristo Redentor del Cerro Corcovado en Río de Janeiro? ¿Y si Dios fuera mujer, cómo serían tus oraciones? ¿Ante ella o de la imagen o de la proyección te arrodillarías? Estoy esperando. Si Dios fuera mujer, para saludarla, ¿usted se inclinaría? Si Dios fuera mujer, mendiga, analfabeta, popular, transexual, ¿cómo sería tu reacción? ¿En la iglesia de ella entrarías? Si la hija de ella fuera enviada para libertar al pueblo, ¿usted, sin embargo, la crucificaría? No sabe responder, ¿verdad? El machismo ni siquiera permite pensar en otra fuente de poder, en otra fuente de inteligencia, santidad, divindad, que no sea de tez blanca,
de ojos azules y masculina, pero yo te responderé. Por más que eso choque tus creencias y tradiciones, Dios es una niña. Y agradezco a la poeta argentina Silvia Hayo por ayudarme en las correcciones de la traducción. Muchas gracias a todos y todas. Genial tus poemas. Valek, es enriquecedor escuchar un color distinto a los que hemos oído. Uno tiene una y muy gracioso y pues fabuloso esos poemas tuyos. Muchísimas gracias por tu participación. Yo creo y bueno, que... vamos a cerrar. Ajá, vamos a cerrar entonces con broche de oro, ahora con Berta Lucía Estrada. No sin antes comentarles que vamos a tener un concierto en homenaje a Agustín Barrios Maguaré. Entonces no se desconecten, después que terminemos esta transmisión de este recital poético, vamos a tener la oportunidad de escuchar la virtuosa interpretación musical de Franciginet Rodríguez, en homenaje, como repito, de Agustín Barrios Maguaré. Entonces, para que estemos pendientes y sigamos conectados en esta tarde-noche de celebración de la palabra y también de degustación musical. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Un agradecimiento y un reconocimiento especial por cada una de sus voces, de sus poemas, que estoy seguro viene de lo más profundo de su ser, de su alma, y es para nosotros un gusto poder compartir y escuchar. Ahora quiero presentarles a Berta Lucía Estrada, una de las grandes representantes de la poesía colombiana y latinoamericana, una de las grandes voces. Ella es escritora, ensayista y crítica literaria. Ha realizado estudios de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene maestría y diploma de estudios profundos DEA en literatura en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Berta Lucía Estrada nos acompaña por primera vez en este Festival Internacional de Poesía en su octava versión. Es para nosotros un gusto, un placer, un honor, y nos honras con tu presencia y tu participación. Cerramos entonces con broche de oro y también agradeciendo a todos ustedes que han estado pendientes, que han estado conectados en esta transmisión. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Y los dejo entonces en la palabra con Berta Lucía Estrada. Buenas noches. Gracias, Brian. Gracias a Manuel Jiménez. Gracias al Festival de Poesía de Fusagasugá. Si bien es la primera vez que tengo el honor de participar, lo conozco hace bastante tiempo. Los he venido siguiendo, aunque no hubiese estado presente, sabía de su existencia y de la importancia del festival. A todas las compañeras... Y me olvidé del nombre del poeta brasileño. Me encantó escucharlos. Espero poder seguir en contacto con ustedes. Son unos grandes, grandes poetas. Voy a leerles unos poemas que hacen parte de mi último libro editado en el mes de junio, que se titula Todo lo demás lo barrió el viento. Es un poemario dedicado básicamente a las mujeres colombianas que han soportado más de 60 años de guerra. Este libro fue publicado por editorial ARC Edisoes, editora Sintra Brasil 2020, bajo el cuidado editorial de Floriano Martins en su colección O Amor de las Palabras. Los poemas que les voy a leer forman parte de la segunda parte, son la segunda parte del libro Todo lo demás lo barrió el viento, y se llama Susurros de la Malva Dama. El poema se llama La Malva Dama, ladrona de alientos. La Malva Dama, ladrona de alientos, sus dedos alargados, desnudos, cierran pupilas, las sumerge
en el aluvión del olvido. Solo se escucha el quejido del agua acariciada por el viento. Las lágrimas de los sauces lamen las orillas. Los dioses, caídos en desgracia, evitan beberla. La malva dama, amiga secreta de la noche, cómplice de la oscuridad, huye de la bola de fuego. Se niega a contemplar los rostros que ha de lanzar a las tinieblas. El pico de águila perforó el ojo del sol. La malva dama, la que arrastra mortajas. La malva dama, espectro de la jungla, confunde los caminos de los mendicantes que se atraviesan en su senda. Marionetas en sus dedos alargados juegan a las escondidas. En el eterno vagar abandonó la brújula. Una bandada de cuervos le sirve de bitácora y la cuida en su eterno deambular. Los muros lloran mientras ella teje murallas de desamparo, de orfandad, de desarraigo. La dama disfrazada de sombras pide a las estrellas que la vistan con su túnica. La que oculta las veredas conduce a la nada. Dama de ausencia, de soledad, de despojo de la noche eterna, hace girar la rueda de la fortuna. En el centro de su eje, un hombre yace boca abajo, detrás una larga fila de condenados. Los malditos de la tierra espera reemplazarlo. Los olvidados de pies desnudos. Los olvidados de pies desnudos, errantes, perpetuos en las dunas de arena calcinante, cinco lunas los iluminan como cinco faros de luz mortecina. Yo soy asmática. Perdón. Nos recuerdan la existencia efímera, obsequio envenenado de dioses olvidados. Un segundo, por favor. Excusos, primera vez que me sucede cuando leo. Perdón. Como cinco faros de luz mortecina nos recuerdan la existencia efímera, obsequio envenenado de dioses olvidados. La cicuta de Sócrates alimenta la carroña tejedora de coronas. Las espinas apenas si penetran en las yemas rugosas manchadas de un viejo ocre. Mujeres en la sombra a la espera eterna del amado. En el fondo de una taza de café, cuerpos carbonizados se entrelazan. Espiral. Los dioses olvidados alimentan pesadillas. Los hombres que las sueñan se fagocitan entre sí. En los escombros de un cuerpo abrazado por la última canícula detrás de tiendas quemadas, la soledad se enciende como un reverbero. Paisaje árido. Sin escuelas, los ríos, los niños, armas volátiles, juegan con granadas. El viento mece un pájaro de madera que emite un desgastado canto. Los que anidaban en los árboles sin sombra huyeron hace centurias.
Desaparecieron cuando se fracturaron las gemas y el lago olvidó cómo ser espejo. Aliento de dragón, lenguas perdidas, culturas arrasadas. La malva dama, titiritera perenne, extranjera que habita nuestros cuerpos, eterna tejedora del exilio, de la muerte, la que juega los dados del ser y no ser. Jugadora nómade, jugadora perpetua, sus alargados dedos mueven las fichas del ajedrez. Sus alfiles vigilan, sus caballos emprenden la fugaz carrera, declara jaque mate en cada parpadeo. La malva dama vestida de rémoras navega en la cola de un antiguo cometa. Los peregrinos enterradores en noches de estío cazan siluetas sin cuerpos, espectros alargados que arrancan a las rocas para darles sepultura. Entre ellos se comen el silencio, la tristeza. Duelos sin lamentos borran el pasado, destejen la historia, siembran olvido y desarraigo. Huyen de la luz interna en la umbría, amigos de eternos novilunios, cavernas apagan antorchas, vagan en las ruinas de ciudades perdidas, arrastran los escombros de otras vidas, ignoran sus propios retazos. La malva dama niega el fanal que ilumina la noche. Cráneos de los NN cuelgan del manto de la malva dama. Sombras de la guerra, sombras de desaparecidos. Ella no escucha los lamentos de las madres. Les da la espalda, la sume en la desesperanza, en la eterna penumbra. Les niega en mañana. Madres eternas en senderos sin luz, la malva dama les niega el fanal que ilumina la noche. Los cuencos de sus ojos ya no lloran, se salieron de sus órbitas en el último crepúsculo que les mostró los cuerpos desmembrados de los hijos perdidos de la guerra, desaparecidos en el fondo de la historia jamás contada. La historia invisible, la historia no escrita, la historia olvidada. Historias de poetas, historias de locos y alucinados, de los que duermen, de los que velan en eras geológicas, los que no dejan morir la memoria, los elegidos malditos entre los malditos, parias del status quo, enemigos de los verdes que los silencian aún antes de contar sus historias, convertidas en leyenda, en cuentos de locos, en falacias. El huracán del olvido ahogó los rescoldos de la memoria en aljibes de cianuro, disfrazados de sahumerios sacrosantos, olor camuflado de pensamientos y alelíes. El olor a muerte invadió el paisaje, lo fracturó, lo desintegró en millones de partículas, dejó tras de sí olor a alcanfor, a madera quemada, pira, fuego, llamas acarician el cielo. Muchas gracias, Berta, y muchas gracias a todos los poetas que nos han acompañado y que han engalanado este cuarto recital del Festival de Poesía de Fusagasugá. Gracias por esos poemas potentes, profundos, de tan alta factura, de tan alta calidad. Para todos ustedes, me siento también muy honrado de haber compartido este espacio. Y como diría Gabo, que él escribía para querer más,
Creo que por lo menos el haberlos escuchado, por lo menos para mí, también reciban mi cariño y mi aprecio después de haberlas escuchado. Creo que efectivamente sí se hacen querer más. Un abrazo poético para todas y para todos. Y no olviden quedarse para el homenaje musical a Agustín Barrios Maguaré a cargo de Francillinet Rodríguez, guitarrista y cantautora. Entonces, no siendo más, y muy complacido de haber estado con ustedes, les envío un gran abrazo y muchísimas gracias. Hola amigos, seguidores del Festival de Poesía de Fusagasugá. Mi nombre es Francillinet Rodríguez Cantor, guitarrista colombiana, invitada en esta edición una vez más por su representante, Henry Jiménez, a quien le agradezco y a quien felicito por llevar a cabo esta hermosa labor desde hace ya varios años. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un repertorio perteneciente al compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré, quien nos dejó un gran legado, grandes obras a los guitarristas. Y en esta oportunidad voy a compartir algunas de sus obras, entre ellas El sueño de la muñeca, El estudio número 6, El último trémolo, El vals opus 8 número 3 y La danza paraguaya. Espero ustedes continúen en sintonía con toda la programación perteneciente al festival. Bueno, y que nos sigan en las redes sociales también, y que estén allí. Ustedes, espero sea del agrado de ustedes. Y con ustedes el repertorio. Thank you.
Gracias por haber estado atentos a este concierto que con mucho cariño lo he compartido. También quiero dar gracias a la Universidad Uniminuto por haber abierto las puertas para realizar esta grabación. Asimismo a Johan Quintero, quien estuvo detrás de las cámaras en la edición y en la grabación. Gracias a todos y espero nos podamos ver pronto. Abrazos y besos. Above you, light breezes sing.
Until